Ahora sí hablamos de la depresión tropical número 13 con vientos sostenidos de 35 millas por hora. Se mueve bastante rápido a razón de 21 millas por hora dirección oeste-noroeste. Y en honor a la verdad, la depresión luce bastante desorganizada esta mañana. A estas alturas debería ser un sistema mucho más intenso, pero tiene algo de cizalladura o viento cortante de componente oeste. Además, tiene aire seco cerca de su centro. Es por eso que está muy desorganizada. Así todo, la trayectoria ha cambiado poco. La traen al norte de Puerto Rico, pasando también al norte de Cuba, y entonces el lunes en la tarde-noche estaría pasando cerca o sobre el sur de la Florida como supuestamente una tormenta tropical, pero hay mucha incertidumbre. Puede ser que se vaya un poquito más al sur, siendo apenas una onda tropical, e igual el pronóstico del lunes va a estar determinado por la trayectoria de la depresión tropical 13. A las 5:15 actualizo con más información. Ahora vamos con Jesse y las condiciones del tráfico.